Atención. Con el frío que hace en las calles de Córdoba. Ay, bueno, siempre. Los dos a ver, espero que esté atento. Ah, no está Pipoca, mirá. ¡Hola, Marcela! ¡Hola! ¡Hola, Delgado! Hoy Pipoca está haciendo trámites, así que me siento solo. Estoy cansado de este mundo abandonado, pero igual la estamos pasando muy bien. Muy bien. ¿Con quién está, Rigoberto? ¿Con quién está? En este momento está Rayo McQueen. Ah, Rayo McQueen. Está asistiendo a Tao. Exactamente. Claro. Ahí está. Claro. Ustedes saben, bueno, recién pensaba, ¿no? Claro, con el tamaño de comedor que tiene Janet y que tiene Marcela, más que tapabocas, tiene una capucha, ¿verdad? No, porque sí, son de boca grande. ¡Qué respetuoso! De boca grande. Claro. Eso estaba pensando. Ah, y ya me hizo acordar acá, el sustituto, por supuesto, que le tengo que mandar un gran abrazo a Sonia. ¿Ah, sí? Sonia de Argüello. Ajá. Sonia de Argüello, la mamá de Patricio Guevara Salazar. Ahí está, mierda. Sí. Doble apellido. Están participando, claro que sí. Sí. Me gusta mucho cuando leen los mensajes, me da mucha gracia, por supuesto. Pero nos vamos a la casa de todos. A la casa de Olga, como decíamos recién. Sí, Olguita. A la casa de, bueno, de los nombres que siempre... A Cosquín. De... A Cosquín. A Cosquín. A Cosquín. Nos vamos a la casa de Elsa, porque claro, sí, son las personas que saben cómo curar algunas cosas. Hace poco veíamos el tema del empacho. Sí. Con centímetro de palabra o tirando el cuerito, por ejemplo. Sí. En este caso tenemos de todo, ¿eh? Hay mal de ojo, culebrilla, ojo. Mirá, ahí en este caso te tienen hasta todo un kit que ya viene armado, ¿verdad? Pero no es ese el motivo principal, sino mire lo que viene a continuación. Yo sé que todos lo hemos hecho. Mire, si no, esto es... A mí me encanta, porque esta cocina es argentina, señora. Mire lo que es. Estuvo todo el día en la playa. Está insolada. Claro. Fue, se sacó una foto con los lobos de Mar del Plata. Después dice, ¿qué tanto? Esperé todo el año para esto. Me tiro así como vengo. Llega 14 de enero. No da más de calor, está para freírse. Dice, no me voy a perder nada. No me voy a perder nada. Entonces, claro, se queda en la playa. Vuelve y la madre, o la amiga en este caso, le pone un vaso, sí, siempre con una toalla o algo, sí, que pueda absorber un poco. Y si hace burbujita, está insolado. Hasta las manos. Está hasta las manos, exactamente. Ese es un método milenario, ¿eh? Sí. Se ha visto algunos egipcios que salían así incluso. Sí. Ahí estaba, ¿eh? Haciéndose, sí, eso. Y sí, y era creer o reventar, por supuesto. Eso sí, hay otros métodos, hay termómetros y demás, pero no. ¿Para qué vamos a utilizar todo eso si tenemos la posibilidad de darnos vuelta un vaso de agua? Estaba también uno que vamos a ver a continuación. Mire esto. Ah, cuando tenía tortícolis. Mire, ¡ay, la típica barrita de azufre! La barra de azufre. Barra de azufre es alivio. Sí. Por supuesto, claro. Usted, una contractura muscular o le dolía un poco el cuello y más, una barra de azufre. Si se iba fragmentando, si se rompía, había captado el aire que estaba dentro. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Qué sé yo? En una de esas, sí. A Janet le funcionó. ¿Qué? Los otros días, sí, le veo que se estaba pasando una cosa así. ¡Tra! Quedó hecha polvillo, señor. ¿Janet o la barra? No, la barra. La barra de azufre, por supuesto. Eso es la barra boliche, claro. La barra de romperé tu carta. Esa es, porque sí. A Janet, hoy que es miércoles y mañana es feriado, también le agarra la sed mala como a Pipoca. Claro que sí. Tenemos 4 días por delante, madre mía. Ojalá que el lunes vengamos, por lo menos sanos. Nada más. La barrita de azufre, la culebrilla, el mal de ojo, la insolación, etcétera. Los otros días que hablábamos de el empacho, la ojeadura. Ojo, porque cuando la señora estaba curando la ojeadura, le daban bostezos, le daban algunos provechos. E incluso, a veces, lloraba. Y como siempre decimos, si esto es creer o reventar, nosotros con Pipoca elegimos reventar, por supuesto. ¡Claro que sí!